Hola a todos y bienvenidos, soy Wolfarion y estamos en el episodio 9 de Stardew Valley, temporada 2 en Westfall. Paramos de poniente. Estamos en el día 9. Nos quedan conocer 9 personas. Deberíamos plantar las coliflores que nos dieron. Que conseguimos con nuestro sudor. Gracias a Gunther, bueno, entregándole artefactos y cositas. Ya teníamos la energía super gastada por nuestro super cultivo que tenemos aquí, nuestro super huerto. Vamos a ver si podemos plantar todo esto. Esto lo vamos a dejar. Para plantarlo vamos a utilizar el fertilizante. Como son 13, vamos a hacer 3 más. No sé si podemos hacerlo solamente con esto, necesitamos algo más. Sí. 1, 2, 3. Vamos a dejar la cosa esta por aquí. Maravilloso. A ver, ¿se está oyendo con el sonido? Sí. Que en los dos últimos vídeos no se oían con el sonido y me ha tocado... Bueno, me toca meterles musiquita de fondo para que haya algo que no sea solo mi voz. Vale, pues vamos a plantar esto y vamos a regar todo. Bueno, aquí tenemos parsnip que vamos a recoger y vamos a vender tan ricamente. Dinerito que vamos a recoger, que eso nos va a venir fabuloso. Para ver si podemos llegar ya a comprar la bolsa de 2000 Gs. Que nos dé un poquito más de espacio para poder ir a la mina tranquilamente, para poder aprovechar mejor el tiempo. Son 20. Para que no se me vaya la olla, iremos primero a comprar y compraremos 20 semillas. Justo lo mismo que tenemos aquí. Las coliflores. ¿Esto eran coliflores y esto patatas? Yo creo recordar que sí. Vamos a coger la azada. Son 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, lo vamos a plantar aquí. Espérate, primero esto. Ponemos esto por aquí. Y ya que estamos, lo que vamos a hacer es plantar. Aquí vamos a poner una. Y aquí dos más. Vamos a plantar esto aquí. Aquí nos falta una. Pues esto aquí, tan ricamente. Así vamos a tenerlo todo súper plantadito. Y así a ver si nos sale alguna... Pues tendremos que hacer más fertilizante, ahora que lo pienso. Vamos a gastarlo todo en fertilizante. Para poner algún parsnip con fertilizante, ¿sabes? Vamos a ir a comprar ya y luego regamos todo. ¿Por qué hemos dejado un parsnip? ¿Una sola copia? Sí, tenemos una copia. Vale, perfecto. Pues sí, vamos a hacer eso. Vamos a comprar ya. Que yo creo que cuando lleguemos ya será las 9 de la mañana, que es cuando abre la tienda. Nos dedicamos a regar todo nuestro cultivo y vamos a ir a conocer a la gente que nos falta. Lo miraremos directamente en el menú. En el menú este tan rico. Para ver quién falta. ¿Quién falta? Nos falta este joven. Este viejete. Ah, la abuela esta la hemos visto. Pero no le he dicho nada. Nos falta... Bueno, daremos un vistazo a ver qué edificios nos faltan. Algunos los hemos visto pasear, pero directamente he pasado de su cara. Bueno, no sé si coger la quest. ¿Qué quiere este? Una barra de cobre. Que nos la paga al doble del valor de mercado. Directamente a Clint. ¿Clint quién era? Ya no me acuerdo de la gente. Bueno, lo miraremos. Pues como tenemos una barra, me parece, que tuvimos que hacer... Esto es fácil de hacer. La de pesca sí que nos costaba más. Y eso, bueno, se nos complicó la cosa, ¿eh? Para entregarle a Linus su pescadito. Pobrecito, pobre hombre. Vale, tenemos que comprar 20 parsnip. Vamos a hacer es venderle a este señor directamente el parsnip. Conseguimos 700. Bueno, ha sido un negocio rentable. Vendemos 700 y a nosotros nos ha costado 20 por cada uno. 200, 400, hemos ganado 300 en el cambio. Bueno, no está mal. No está mal, tendríamos que plantar mucho más, pero es que no tenemos suficiente.
no tenemos suficiente energía para plantar todo lo que nos gustaría y ganar mucho más dinero, ¿no? Así que bueno, tenemos que ir ganando dinerillo de las mejores formas que podamos, poco a poco. Nos van a dar 180 era, ¿no? O 175 por la barra esta. Vale, vamos a poner aquí 1, 2, 3, 4. Plantamos todo esto. Y me faltan dos, pues este y este. Llenamos la regadera, vamos a regar todo tranquilamente. Ay, qué ganas tengo de tener la bolsita para ampliar los slots, y que podamos ir a la mina tranquilamente un día entero. Que sea fructífero de verdad, que sea productivo. A ver si conocemos ya a todo el mundo también y esa quest nos la quitamos del medio, que la tenemos desde el principio. Ya son 9 días, ¿sabes? Aquí, aquí. ¿Cómo regaba? Bueno, y hay otra cosa que nos vendrá bien tener. A ver si rápidamente lo podemos conseguir para no gastar tanta energía. Y son unos aspersores que nos hacen el goteo automático cada día. Y así, bueno, solo lo tendremos que crear. Y nos irán haciendo zonas. No es que vayan a salvarnos la vida tampoco. Al menos no los primeros. Pero bueno, si nos ahorramos de tener que ir regando ciertas cosas, pues ya está bien. Esto por aquí. Esas coliflores ya van a estar. Que yo creo que son de las primeras semillas salvajes que plantamos. Que fíjate que puede salir cualquier cosa. Y eso está bien, porque esas las conseguimos gratis. De una forma o de otra. Unas fueron en el centro comunitario, que esa es otra cosa que tenemos que ir rellenando. Otras fueron, bueno, pues farmeando por aquí, ¿no? ¿No? Limpiando la zona nuestra. Que eso es otra cosa que tenemos súper acumulada. He ido un poco por faena, ¿no? Directamente a la zona que tenemos más cercana para hacer nuestro huerto. Y el resto, oye, poco a poco. Esta granja es enorme, ¿sabes? Al final no sé si será útil tener la fuente, pero quizá de cara a muy futuro, ¿eh? En plan, mira, vamos a optimizar el tiempo, los recursos y nuestra energía lo mejor posible. Bueno, nos queda un poquito de energía que nos podría servir para limpiar un poco. Ya está todo regado, eso está bien. Porque yo pensaba que no nos iba a dar para todo, para regar absolutamente todo. Eso quiere decir que podríamos incluso ampliar un poco nuestro cultivo. Pero bueno, si lo ampliamos y nos quedamos sin nada de energía, no podemos hacer nada más. Vale, pues vamos a visitar la barra de bronce. La barra de bronce la tenemos que entregar. Pues lo que vamos a hacer es entregarla. ¿Dónde está Clint? Vamos a buscar a Clint y de paso vamos a ver quiénes nos faltan. A ver dónde vive Clint. Mayor, el salón. ¿Clint estaba en el salón? ¿Puede ser? No sé si mirar primero su cara y a ver si así recordamos. ¿Dónde vive Clint, tío? ¿Clint es el herrero? ¿Y se me está yendo a mí la olla? Puede ser, ¿no? Mira, Clint es el herrero. Pues mira, vamos a ver. ¿Tenemos algún artefacto? ¡Artefacto! No tenemos nada. Vale, pues vamos directos allí. No sé a qué hora cierran, con lo cual... ¡Ey! Una ardillita. No sé a qué hora cierran, con lo cual mejor primero ir a ver al herrero y luego vamos al resto de la gente. Oye, pues nos acercamos tan ricamente a conseguir ¡los 2000 oros! A ver, por aquí. Mira, la abuela esta. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Abuelica! ¡Hola! ¡Oh! No pienses sobre mi marido, George. Él no es muy amigable con los extranjeros, con los extraños. Bueno, vale. ¿Y dónde está? ¿Dónde vive? Si tú quieres conocerlo, le encantará. Te dará una plácida bienvenida o algo así, dice. Bueno, ¿dónde vive el viejo? No me acuerdo. No recuerdo en qué casa era. Creo que era para la izquierda. Esta es la casa del mayor Luis. Y he entrado porque nos pilla de camino, ¿eh? Vamos a ver al herrero. ¿Tenemos algún libro que leer? No recuerdo. Pero de momento vamos a pasar de todo eso y vamos directos a lo que toca. Seleccionamos la barra y se la damos. Maravilloso. Dineritos, dineritos frescos.
fresquísimos. Nuestra barrita ya la tenemos. Vale, vamos a ver quién nos falta. Nos falta la niña esta, el viejete. La niña... Ah, Maru, fíjate, Maru sale como enfermera. Es enfermera. Pues nos falta cada vez menos gente. Nos faltan solo estos varios. Yo creo que están en las casas de la izquierda. Vamos a entrar un momento aquí. A ver, ¿contigo os hemos hablado? Sí, ¿no? Con Vincent y contigo también. A ver, déjame... Madre mía. ¿Contigo también? Creo que sí. Por aquí no tenemos nada. Oh, no, nada, vámonos. Nada que entregar tampoco. Pues vamos a las casas de la izquierda. Creo que nos falta esta. Aquí, ¿no? George, Evelyn y Alex. Puede ser que tengamos que ir. A ver los nombres. Evelyn. Pues yo creo que ahí sí que tenemos que entrar. Vamos a ir a esa casa y luego iremos a la de más abajo a la izquierda. Aquí creo que estaba... ¿Esta chica quién es? ¿Penny? Es la tutora. Ah, vive aquí en la caravana. Qué fuerte. Ir a esta casa. Tienen un búho en la puerta. Míralo. Sí. Pues vamos a hablar con este querido hombre, George. Tiene pinta como otro día de mierda. Vale, pues ya te hemos conocido. Así que punto en boca. Vale, y este chico nos falta por conocerlo. Y si está ahí encerrado no podemos entrar. Bueno, tendremos que llegar a ver su horario y sus historias. Pero vamos a hacer una cosa, vamos a la otra casa y así veremos un poco. A ver, esta señora ya hemos hablado con ella. Aquí no sé si hemos entrado en esta. Vamos a entrar en esta y luego la de la izquierda. No, pues no hay nadie aquí. Pues así no vamos a conocer a nadie. Esto, tío, es difícil, ¿eh? Porque como la gente se va moviendo, como le da la gana. A ver, lo normal, ¿no? La gente pues se mueve como le da la gana. ¿Por dónde quiere? ¿Dónde estarán? Es que no están en sus casas. No están en sus casas. Vale, pues vámonos de aquí. ¿Cuánta gente nos falta ahora? Ahí tenemos que matar los slimes. Los slimes. Nos faltan 4 personas. ¿Y dónde estarán esas 4 personas? No sé si van a la playa los niños que faltan. Con esto ya hemos hablado. Nos falta la niña esa del pelo morado, que yo no sé por qué no hablé el último día cuando la vi. ¿Y esta gente? ¿No están en el museo? No sé si están aquí en la playa. Bueno, es un vistazo rápido, porque si no los veo, pasaremos a plan B. Vale, pasando. Plan B, y el plan B será tirar de Wikipedia para no tirarnos 20.000. ¡Mira, mira, mira, mira la niña del pelo morado! ¡Corre! Es que no sé por qué. ¡Y ese niño también! Espera, espera, que os pillo a los dos. ¿Con este no puedo? Con ella sí. ¡Hola! Ah, sí, son Jazz y Vincent. Pero con esta creo que no habíamos hablado todavía. ¡Oh! Perfecto. Nos falta el chaval. La de pelo verde. Ah, no, eso sigue faltando, tío. ¿Y dónde leches? Aquí no, aquí no. Jody, Kent y Sam. Puede ser ahí. Emily, Haley. Yo creo que es aquí una de las casas donde tenemos que ver a la gente. Aquí tenemos que ver a Alex, Carolyn y Abigail. ¿Esta chica? Bonitos zapatos. Parece que hechos de plástico. Mira, tía. Vete a hacer puñetas. Hayley. Hayley. ¿Qué pasa, Hayley? Vale, pues no sé.
¿Está volviendo la gente a sus casas, a lo mejor, quizá? Aquí vive esta. Aquí no hay nadie. Bueno, pues damos un vistazo por aquí. Si nos cruzamos a alguien, bien. Y si no, nos piramos. Y ya está. Este... ¡Mira, mira, 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 Alex! Con este vamos a hablar bien, perfecto. La playa es un buen lugar para ir y estar un rato a tomar rayos de sol. Bueno, muy bien, tío, me parece bien. Voy a gastar tiempo en el sol. Vale, pues tío, me parece maravilloso. ¿Esta mujer es la profe? ¿Quizá? A ver si hay alguien que nos falta aquí. Con esta mujer de pelo azul no sé si llegamos a hablar, me parece que sí. Con Pam sí. Con Emily también. La musiquita mola, ¿eh? Bueno, pues nos siguen faltando esos tres. Vámonos de aquí. No te vayas, Jody. El ejercicio es importante para estar sano y saludable. Yo siempre estoy seguro de gastar un poco de tiempo en ello. Pues muy bien, me alegro. Mi pareja, ¿o no? Uy, es muy devoto para su persona, para cuidarse, ¿no? Deberías dedicarle algún minuto. Ya, ok. Maja. Vale, y entonces, ¿quién nos falta? ¿Dónde vive? Te voy a perseguir por si viven en tu casa. ¿Dónde vas? Aquí, ¿verdad? Este, no sé si llegamos a hablar con él. Sí, encantado de verte de nuevo. Sí, sí, hablamos con él. Esta chica, Hayley. Van todos a su casa porque ya se hace de noche. Gastaremos algo de energía en limpiar de camino a la granja. A ver, a ver. Nos faltan estas dos. Estas dos. ¿Y dónde viven? Es que creo que una es Abigail. Que es de aquí, que está cerrada la tienda, que ya no podemos entrar. Bueno, lo vamos a dejar para el día siguiente. Volvemos a casa. Volvemos a casita. A ver si podemos recoger un poquito, terminar de gastar nuestra energía. Para aprovechar al máximo. No, y que no lo dejemos sin usar, que al final, oye. Pues todo eso nos va bien. Limpieza que hagamos hoy, limpieza que nos quitamos de hacer otro día. Y optimizamos mucho mejor el tiempo. Nuestros recursos y un poco todo, ¿no? Vamos a talar esto. Piedrecica. Piedrecica rica. Piedras por aquí. Y un poquito de maderita. Quitamos los arbustos estos sobre todo, que son los que molestan para andar. Nosotros no molestan y además son los que tendríamos que guardar porque para los animales se los comen luego. Ay, mira, por aquí no había ido. Ah, ya tenemos aquí. ¡Oh, murciélaguito! Murciélago, vete. Vete. Cuesta, ¿eh? Morirse. Supongo que tampoco tenemos una muy buena espada. A ver, tenemos más semillas también para plantar. Pues tendremos que investigar también todo esto, ¿no? ¿Algún día? ¿Sentimos exhaustos ya o todavía no? ¿Qué? Ah, aquí acaba. Vale, pues justo hasta aquí. Simplemente vamos a recoger esto un poquito. No se ve nada. Nada. No se ve nada. Vale, vale. Ya está, ya no pico más.
Ya no pico más, me vuelvo a mi casa. Bah, que al final nos quedamos desmayados. No se ve un pimiento, Madre mía. Menos mal que puse aquí esta cosa. Vale, tenemos algo que vender, ¿no? Ya lo hemos vendido. Esto lo vamos a guardar. Por aquí, esto de los monstruitos. Carbón, piedra, madera. Hierbecita por aquí, con nuestras plantitas. Las regaderas las dejamos puestas. Las semillas en mano. Bueno, pues un día en el que hemos ampliado, hemos recogido dinerito. Hemos ampliado nuestro cultivo, como tocaba. Para... con fertilizante bueno. A ver cuánto... Ah, no nos han dado nada, claro. Si lo hemos vendido directamente en la tienda. Pues esto es un día productivo. Un día tranquilamente, conociendo a la gente. Solo nos faltan dos. Bueno, gracias por haber visto el vídeo. Dejar vuestro like y suscribiros para ver más capítulos de la serie y otras cositas que voy subiendo, como Hearthstone. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el siguiente. ¡Chao!